Estamos a una semana para que tengamos o nuevo campeón o campeón que repite. A la final, Comunicaciones y Guastatoya. Por supuesto que antes que estos dos equipos lleguen a esa final, tuvieron que sortear dos escollos completamente difíciles. Torneos en esta etapa con ansiedad, con dificultades. Y los árbitros, que son también parte del espectáculo, son considerados, bajo la lupa de quien lo ve, que cómo estuvieron con sus actuaciones. Acá a mi derecha, mi compañero y amigo Juan Sanasi, que es el que tiene el punto de vista de cómo le fueron a los árbitros en estos partidos que se jugaron. ¿Qué tal, Juan? Así es, Pepe. ¿Cómo Creo estuvieron que los árbitros? me gustó Walter López. Brian tuvo algunas poquitas, pero no estuvo, no Brian, estuvo. toque y me voy, ¿no? Sí. Me gustó mucho y te lo decía Sí, ayer. me lo dijiste, sí. Ya no es el árbitro típico que estamos viendo que sanciona la falta y se queda en el lugar como esperando que le vengan a reclamar. Y en este caso, lo que hizo Brian era sanciona y se va corriendo. Sanciona y se va corriendo. Por eso le dio agilidad al juego. Claro. Por eso me gustó, a pesar de algunas cositas que hubo. Entonces los vamos a compartir ahora en lo que es Sanas Polémicas. Bueno, nos vamos con Walter López. Aquí lo tenemos. Esta entrada, vamos a analizarla aquí. Creo que va por detrás, lo toca y para mí nada que ver con el balón. Pienso que quizás una amarilla hubiera puesto mejor las cosas. Pienso. Y luego nos vamos con esta otra. Creo, aquí hay una falta, ¿sí? Aquí hay una falta y es lo que voy es el codo de Cambiani. Y luego Cambiani deja su cuerpo que caiga sobre la espalda. Mirá, ahí. Y aquí el árbitro, bueno, o sea, cobra la falta y nada más. Bueno, esto por eso fue muy poco lo que pudimos pescar de ese partido. Y ahora nos vamos con el siguiente. Aquí teníamos precisamente a Brian López. Mirá, aquí, en este cruce, ¿cómo le van? Lo cruzan, pero le cruzan fuerte y no sacó amarilla. Y en esa jugada que vamos aquí, la tenemos, la jugada que todos decíamos penal, yo creo que sí se lo lleva por delante al jugador. Para mí sí se lo lleva por delante. Y debió haber sido penal. Y luego en esta otra, aquí vamos a ver ahí, cómo le llega. Aquí, ¿quién comete la falta? El que pone en las planchas es el jugador precisamente de Cobán. Ahí va, ¿sí? Y bueno, el árbitro aquí cobró a deuda. Así que para mí eso era incluso una amarilla. Aquí en esta otra. Codazo durísimo, porque eso es ir a buscar a la cara del rival. Y aquí no sacó amarilla. En línea que está pegadito, no dijo nada. Mira, ahí va, ¡bum! Eso para mí es amarilla. Entonces, pero bueno, el árbitro, como decimos, miró para otro lado. Y en esta otra, esta para mí era una amarilla que quizás, mira, ahí está. ¡Uy! Y esas duelen, ¿eh? Y no sacó tarjeta. No sacó tarjeta. Ahí. Entonces, en esta otra, aquí lo vemos, el jugador se va, llega, ahí está. Ahí está el empujón, ¿sí? Con más detenimiento para verlo. Cuando viene, ahí, mire, él se lo lleva por delante al jugador de Yela, perdón, de Guastatoya. Para mí era penal. Ahora, mire, aquí vea cómo le llega por detrás. Ahí está, y se carga sobre el cuerpo todavía. En fin, pero el árbitro, yo voy a esto. A mí lo que me gustó es estar encima de la jugada y salir corriendo para no tener problemas. Sí, esta fue una jugada casi sobre la hora ya, ¿no? Esta fue en el minuto 46 de la segunda Claro, parte, claro, ¿sí? claro.